martes y le vamos a dar la bienvenida a Pablo Vázquez Kunz. Él es psicólogo, experto en biodecodificación. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Un gusto enorme recibirte. Un placer. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo están? Excelente, gracias, Pablo. ¿Vos todo bien? ¿Cómo te recibió Estamos Mendoza? Estamos acá en Mendoza dando un curso. Sí, muy bien, súper bien. Siempre que vengo a Mendoza es un placer estar acá. Amo esta provincia, amo este lugar, las montañas, el valle. Me encanta. Qué lindo. Bueno, biodecodificación, sí, un tema que lo escuchamos cada vez más, que va tomando mayor popularidad, tiene más personas que están interesadas, sí, acercándose a esta práctica, y nos gustaría empezar bien por lo básico, ¿no? ¿De qué se trata la biodecodificación? La biodescodificación es una rama de la psicología, es una metodología que busca acompañar a las personas a que reconozcan que si entrenan su mente, si entrenan su atención, pueden empezar a transformar sus estados emocionales y pueden empezar a transformar sus contextos. A mí me gusta definirla como un entrenamiento mental para transformar la realidad personal, la realidad interna, y que eso empiece a transformar la realidad externa. Claro, trabajamos a partir de cualquier situación de estrés que estés pasando y lo que hacemos es buscar cuáles son las emociones que están ocultas detrás de esas situaciones, cuáles son las creencias que están generando que la persona esté en modo supervivencia para acompañarla a un estado de creación, un estado de relajación en donde tenemos la posibilidad, frente a un conflicto, a un problema, encontrar muchas más soluciones. Claro. Porque creo que el gran juego, que el gran desafío que tenemos los humanos hoy en día es poder adaptarnos a estos contextos que cada vez se están volviendo más adversos y dejar de esperar que algo externo me haga feliz o que algo externo me dé seguridad, confianza. Tenemos que empezar a crear esa felicidad y esa confianza en nuestro interior para poder desde nuestra pequeña experiencia, esa gotita de océano que somos, mejorar el mundo entre todos. La bio te da ciertas herramientas que es con uno mismo que te sirve, ¿no? Para entender ciertos comportamientos o ciertas creencias que arrastramos del pasado que por ahí no entendemos por qué actuamos así, por qué pensamos así. Entonces está bueno como para alinearnos en eje y entender lo que nos pasa. Pero es muy personal el trabajo, más allá de la persona que nos ayuda a hacerlo. Sí. Sí, sí, la biodescodificación es un trabajo de autoindagación permanente, de autogestión emocional. Lo que hace el biodescodificador es acompañarte en un proceso de psicoeducación y darte herramientas y a veces serte un reflejo para que vos tomes conciencia de cuáles son los pensamientos que están limitando tu vida y cómo transformar esos pensamientos limitantes en pensamientos que sirvan como motor para hacer aquello que querés hacer. Claro. En fin, la reprogramación mental que una persona necesita para poder acercarse cada día más a las expectativas, los objetivos, los sueños que tiene en su vida. Total. Seguro. Total. ¿Y es una práctica que se realiza en una sesión de terapia o lleva cierto tiempo? ¿Depende de cada uno? ¿Y cómo es ese encuentro con el biodecodificador? ¿Qué es lo que hace con el paciente, si así lo podemos llamar? Sí, nosotros en biodescodificación le llamamos consultante más que paciente, porque perfecto, el término paciente es aquel que espera el saber de otro. Y en verdad acá somos un equipo. Lo que hace el biodescodificador es ofrecerle su experiencia con la biodescodificación, porque si el biodescodificador no se biodescodificó, no va a poder acompañar a la persona a biodescodificarse. Es como que vos me pidas, llévame a Machu Picchu, y yo nunca te fui a Machu Picchu, no te voy a poder llevar. Perfecto. Entonces el biodescodificador va a ofrecer las herramientas que le sirvieron a él para generar una transformación. Y el que hace el cambio, el que hace el proceso siempre es el consultante. Y el que tiene la información es el consultante. Lo que a mí me apasiona de la biodescodificación es que te invita a asumir tus conflictos para partir del conflicto y de ahí encontrar cuál es la génesis de ese conflicto que estás viviendo, un conflicto de separación. Bien. Pablo, un síntoma físico y preguntarte. Sí, tenemos un poco de delay, chicos. Sí, no pasa nada. Sí, vos hablá tranquilo si querés. Un poquito después. Sí. Ok.
Pero ahí me preguntaron algo. No, si quería saber este proceso, más allá de que es un trabajo personal, ¿es prolongado? ¿Cuándo vemos los resultados, más o menos? Bien. Empieza la biodescodificación con una sesión. En una sesión vas a llevar un conflicto. El biodescodificador te acompaña a elegir cuál es el conflicto que más te tiene en estrés. Ajá. Y la persona elige un conflicto. Uh-huh. Ahí lo que nosotros hacemos es identificar cuándo fue la última vez que viviste esa situación, esa escena de... ¿Para qué? Para ir reduciendo... Una lástima, bueno, se nos corta porque, claro, en este momento él está en Potrerillo, quizás... Un conflicto a la vez. Sí. Te escuchamos muy entrecortado, Pablo. Sí, bueno, la verdad que es un tema muy, muy interesante. Sí. Él es un gran profesional en este ámbito, que está en la provincia de Mendoza en este momento porque va a dar una gran conferencia para quienes están interesados en la biodecodificación, quieran aprender, quieran formarse, bueno, en el Hotel Potrerillos. Ahí está, creo que ahí está. Creo que ahí nos está escuchando.